Buenos días a las personas que nos ven y nos escuchan en esta mañana. Mi nombre es Carlos Amayoa, soy coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México. Y el día de hoy pues venimos a platicar un poco sobre el tema de la permanencia de las ciclovías en la Ciudad de México como una inversión que es vanguardista, que puede ser emblemática no solo para el país, sino para toda América Latina. Muchas personas de ustedes tal vez sepan que desde hace meses hemos estado haciendo un esfuerzo desde organizaciones de la sociedad civil para convencer al gobierno de la Ciudad de México pues, de que esta infraestructura está dando resultados excelentes, de que cada vez más personas se suben a la bicicleta cuando cuentan con una infraestructura segura. Y bueno, pues en este caso seguimos haciendo ese esfuerzo más pronunciado, seguimos acercándonos a otras instancias de gobierno que también comparten la responsabilidad de la implementación de esta infraestructura, especialmente cuando hablamos de los recursos que se necesitan, en donde, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México tiene un papel fundamental para garantizar que los recursos puedan facilitarse. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompañamos de diferentes especialistas en la materia de movilidad que tienen una larga trayectoria, una experiencia muy remarcable en el tema de la movilidad sustentable. Y bueno, pues será oportuno escuchar sus opiniones, sus perspectivas respecto a la infraestructura que podemos llegar a tener en la Ciudad de México, de cómo estas ciclovías verdaderamente pueden contribuir a marcar una diferencia encaminándonos a un esquema de movilidad sustentable y, por supuesto, pues a una visión de ciudad también sustentable que muchas veces hemos compartido con ustedes, una ciudad en donde se generen espacios físicos adecuados, cuando hablamos, por ejemplo, de una democratización del espacio público, es decir, dar a cada persona el lugar que debe tener de acuerdo a la forma de movilidad que elige cada día. Y bueno, pues aquí la bicicleta juega un papel fundamental en la reducción también de gases de efecto invernadero. Entonces, pues sin extenderme más, voy a dar la palabra a nuestra primera ponente. Nuestra primera ponente es Areli Carreón y brevemente comparto su semblanza. Areli Carreón es maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es miembro fundador de Bicitecas AC en la Ciudad de México y es coautora del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México. Desde abril de 2017 fue nombrada alcaldesa de la bicicleta de la Ciudad de México, que es una posición honoraria creada por el Laboratorio de Innovación BICS de Holanda, para construir sinergias globales para duplicar el número de personas que usan la bicicleta para el año 2030. Esta red global de alcaldes consta de 100 alcaldes de la bici en los 5 continentes. Así que, Areli, te escuchamos y bienvenida. Buenos días a todos, a todas. Es un placer compartir con ustedes algunas ideas esta mañana y conversar también con la prensa y con el público sobre la importancia de las ciclovías como una infraestructura que cambia nuestras ciudades. A ver si pueden, por favor, compartir mi presentación. Esta idea de las ciclovías como una inversión inteligente para la recuperación económica y el bienestar social, lo que quiero compartir esta mañana. La que sigue. El momento en el que vivimos es un momento muy complicado en el planeta. Justo para muchos es un panorama negro. Tenemos encima la emergencia climática, esta gran amenaza para la vida de nuestra especie en el planeta. La necesidad urgente de atender las desigualdades sociales, que también crean grandes desequilibrios en nuestro planeta. Y a nivel local, pues también la pobreza en la región de América Latina y en México y en muchas otras naciones también la epidemia de obesidad y sobrepeso. Y por supuesto a todo este panorama negro se vino a sumar a este panorama que ya teníamos complicado
antes este 2020 nos ha traído el coronavirus, que viene a complicar aún más la situación. La que sigue. Sin embargo, no hay noche que no se rompa, no hay situación difícil que no nos ofrezca esta oportunidad de pensar las cosas de otra forma. Como dicen por allí, es súper importante ser capaces de no desperdiciar una buena crisis. Una crisis total, estructural, esta sindemia global de cambio climático, desnutrición y conflicto social, no va a ser así para siempre. Hay un horizonte y hay un mañana, y ese mañana pues lo tenemos que empezar a pensar ahora. ¿La que sigue? Es muy interesante, muy importante que utilicemos esta oportunidad para cambiar de perspectiva, para ver las cosas, este entorno tan conocido para todos nosotros, de una manera diferente. Aquí quizás quienes nos acompañan de América Latina dirán, pues ¿esto qué es? Esta es la victoria que celebra la independencia de México, el famoso ángel de la independencia, que es el símbolo de la Ciudad de México, pero visto desde otro punto de vista, muy poco convencional. Y esta imagen me ayuda para invitarlas a pensar las cosas de una forma distinta, a dejar de lado lo que siempre fue, lo que ha sido, para repensar las cosas de una manera diferente. ¿La que sigue? Aquí quiero comenzar compartiendo materiales que ya existen sobre la importancia y los beneficios económicos de crear infraestructura para los peatones y los ciclistas. En esta página está este documento que hicimos los bicitecas hace ya varios años, gracias a un convenio de colaboración con la Heart Foundation de Australia, con ejemplos de éxito de cómo, no solo en Europa, no solo en Australia, en otros continentes, sino también en nuestro país, en nuestro continente, se ha demostrado pues, que en el momento en el que se invierte en infraestructura para caminar y para andar en bicicleta, eso tiene beneficios absolutos y directos hacia las personas. No solo estos beneficios que todos hemos oído más de una vez, los beneficios ambientales, el hacer ejercicio, todas estas cuestiones un poco que no entran en las cuentas del Producto Interno Bruto y de las cuentas económicas que son tan importantes. Aquí este ejercicio y esta investigación global con ejemplos mexicanos demuestra con total claridad que los beneficios son netos, son contantes y sonantes, son económicos, porque producen mayores ventas, porque producen mejor valor de retail, porque producen mejor ocupación comercial, porque producen mayor valor de las propiedades, porque producen también una mejor ocupación del espacio. Y esto, pues, como digo, no solo son beneficios intangibles, poco vagos o quizás un poco difíciles de medir, sino que son contantes y sonantes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues hay ejemplos clarísimos como el de la calle peatonal Madero, que son apenas 800 metros de calle que se hizo peatonal hace unos años y que hoy en día, a pesar de no tener grandes marcas comerciales, grandes boutiques de alto costo, es la calle de mayor valor, con mayor valor de retail y de ventas en América Latina y una de las más grandes, incluso superando centros comerciales de lujo como Antara, pues están instalados en esta calle que es peatonal. ¿Y por qué es valioso este espacio peatonal donde no pasan coches, donde es posible caminar y vivir? Pues precisamente porque las personas que caminamos y que andamos en bicicleta, pues consumimos más, tenemos más oportunidades de acceder a la oferta económica y por supuesto también realmente demuestra lo que hemos dicho en muchas ocasiones los activistas y los promotores de estas transformaciones urbanas. Las ciudades deben de ser espacios para vivir, para permanecer. Es allí donde las personas nos sentimos más a gusto, ¿no? Esta lógica del automóvil, de pasar lo más rápido posible encapsulados en una máquina, pues no es lo ideal. Lo ideal, lo que a nosotros como personas nos gustan aquí y en todo el mundo, es ver otras personas, es convivir, es estar cerca, es acercarnos a las cosas. Y bueno, pues esto era verdad
antes del coronavirus, hoy en día pues es todavía más importante el contar con espacios amplios para podernos de nuevo movilizar y participar de la economía de una manera segura ante el coronavirus. ¿La que sigue? También es importante mencionar, y aquí dejo la liga y en este material que se va a poder compartir, esta cuestión que es poco conocida, pero que vale la pena remarcarlo. La bicicleta se ha reconocido como un instrumento, como una herramienta que nos permite alcanzar 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La que sigue. En este documento, que ustedes pueden visitar en línea, pueden ver pues cómo de todos estos objetivos claves para el desarrollo y para el bienestar social, no solo es una cuestión económica, esto es muy importante sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, acordados y también signados, digamos, por México, asumidos por nuestro país como una hoja de ruta para ser parte de la conversación global y para lograr cambios trascendentales para nuestra población y para participar, digamos, de este mundo global, pues están todos estos. Muchos de ellos verán que son claves y que son perfectamente relevantes para nuestra realidad nacional y seguramente también para muchos de los países latinoamericanos que nos acompañan el día de hoy, como el fin a la pobreza, como resolver el hambre, como garantizar salud y bienestar, y bueno, aquí están todos estos, se los puede leer. Y lo interesante, lo que sigue, es que la bicicleta y la infraestructura para la bicicleta ayuda a alcanzar varios de estos objetivos. Aquí en esta investigación muy específica sobre la tecnología disponible para atender los temas de cambio climático o para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que está en la liga que se ve allá arriba, se puede ver cómo la infraestructura para bicicleta sirve perfectamente a todos y cada uno de estos objetivos. Cumple y ayuda a alcanzar estos objetivos. ¿La que sigue? Aquí, por ejemplo, quizás es muy difícil ver esta... estas son todas y cada una de las tecnologías que tenemos disponibles para atender cambio climático o para tratar de resolver. Y como se puede ver, o bueno, casi no se puede ver, pero ojalá si lo bajan o cuando lo compartamos lo puedan verificar con más claridad, pero realmente tenemos la tecnología disponible para atender problemas. Esto ya existe, necesitamos tomar estas decisiones de una manera valerosa para lograr ir construyendo y avanzando hacia esas metas de bienestar social. Ya no podemos nada más pensar en el bienestar económico, en crear riqueza que luego no se distribuye, sino tenemos que empezar como planeta, como humanidad, a pensar en el bienestar de manera integral. Cada uno de estos temas debe ser atendido porque cuando dejamos abiertos flancos o ignoramos problemas, pues esos problemas se vienen, crecen y vienen encima de nosotros. Entonces, este cambio de perspectiva global debemos de ser capaces de poderlo traducir a nuestra realidad, tanto nacional como local en nuestra ciudad. ¿La que sigue? ¿Por qué las ciclovías son una inversión inteligente? Aquí lo intenté resumir de una manera muy breve en esta única lámina. Primero que nada, porque una misma inversión sirve a las agendas de movilidad, de medio ambiente, de equidad, de salud, de acceso, y etcétera. O sea, como ya vimos, la infraestructura para andar en bicicleta, pues no solamente sirve para que las personas puedan ir más fácilmente y adoptar la bicicleta como forma de movilidad cotidianas, sino que ello reduce los gases de efecto invernadero, ello permite que más personas accedan a los beneficios de vivir en la ciudad con equidad, ¿no? Sin tener, digamos, la dificultad de tener la obligación o la capacidad para comprar un coche o utilizar un transporte público. Permite, por supuesto, recuperar la salud, mantener y recuperar la salud en muchos casos. Y, por supuesto, todo esto combinado, conjugado, va construyendo una oportunidad de bienestar. Y entonces, esto significa que cada peso que nosotros metemos en esta infraestructura sirve a más de 5 temas. Esto es muy importante porque eso habla pues, de un rendimiento del dinero público
que tenemos que tomar en cuenta. Segundo tema, el retorno de la inversión es de entre 5 y 20 veces lo invertido. ¿Esto qué quiere decir? El valor que se produce de una infraestructura para andar en bicicleta como la ciclovía se regresa a la ciudad en ahorros y en beneficios que, como digo, pues se ha estudiado en muchas otras ciudades, va de entre 5 y 20 veces cada peso que le ponemos. Prácticamente ninguna otra inversión tiene ese retorno de la inversión. Ya vamos a terminar, voy muy rápido. Es una inversión rápida y barata. Esto quiere decir que a diferencia del transporte público, esta es muy fácil de implementar, de decidir, de planear. Tiene resultados inmediatos, que se ven inmediatamente, y su operación y mantenimiento son mínimos. De nuevo, comparado con lo que hemos dedicado al automóvil privado o a la forma de movilidad motorizada. Es una inversión segura porque nos permite ser cada vez más resilientes ante situaciones de precios de combustible, terremotos, disrupciones climáticas o sociales. La bicicleta no se detiene. La movilidad de las personas y su participación de la economía no se detiene, a diferencia de otro tipo de opciones de movilidad. Es una inversión popular, la gente la pide, la reclama, la celebra, a diferencia de muchas otras, gana elecciones en otras latitudes. Y lo más importante es que promueve estilos de vida sostenibles e incluyentes. Estamos tratando de construir como planeta este siglo de la eficiencia y el bienestar, comparado al siglo del derroche del que estamos saliendo y que ya vimos que no nos funciona. ¿La que sigue? No actuar no es una opción. Tenemos la oportunidad histórica para transformar la movilidad urbana hacia un modelo que sea más equitativo, saludable, resiliente y justo. Fallar en hacerlo y sobre todo utilizar esta crisis que tenemos enfrente pondrá a la Ciudad de México en una situación aún peor de la que ya conocíamos. Lo que hagamos o dejemos de hacer en este momento construirá o destruirá la viabilidad de la Ciudad de México en los años por venir. No podemos eludir este reto. El cambio es inevitable. Adaptarse rápido y valientemente a las circunstancias dará ventajas competitivas a las ciudades que acepten el desafío. ¿La que sigue? Ya empezamos a ver, y me da mucho gusto, que ya existe esta visión. Este es el encuentro de negocios virtual que instaló la Secretaría de Activación Económica en la Ciudad de México. ¿La que sigue? En el mundo está sucediendo. No es nada más México, no nada más es América. Estamos en este proceso de transformación, de cambiar de perspectiva global. ¿La que sigue? Y con eso termino. Tenemos enfrente, de acuerdo a los datos que tenemos y las previsiones económicas, un panorama todavía más desalentador, porque el coronavirus ha producido grandes pérdidas humanas, para empezar, nada más terrible que eso, pero también económicas. Y probablemente va a haber un gran desempleo y una gran restricción económica. Este es un momento en el que tenemos que ser capaces de mirar hacia enfrente y de tratar de justamente la que sigue, poder despertar y hacer amanecer alternativas con inversiones inteligentes. El tomar las decisiones inteligentes que se deben de tomar el día de hoy, como el construir esta infraestructura de calidad para prepararnos a ese futuro incierto, a ese futuro difícil que sabemos está delante de nosotros. Pues con esto termino, les agradezco mucho y pues estoy a sus órdenes en caso de que haya preguntas y que podamos conversar. Muchas gracias. Excelente, Arely, muchas gracias por tu participación. La verdad, coincidimos mucho en lo que comentas, en las decisiones valerosas, sobre todo, que es algo que sabemos que requiere mucho tesón de parte de, tanto de las autoridades, pero también de la propia comunidad, que muchas veces está involucrada y nos genera unas colaboraciones muy interesantes y los resultados, pues, efectivamente, son más que tangibles, ¿verdad? Bueno, pues, muchas gracias. Entonces, pasamos con nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente es Fernanda Rivera. Les comparto su semblanza. Fernanda estudió la licenciatura en Política y Administración Pública en el Colegio de México. Fue directora de Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista, en la que estuvo encargada de promover el uso de la bicicleta como transporte a través de políticas públicas integrales como la construcción de ciclovías, de biciestacionamientos, Ecobici, el paseo dominical Muévete en Bici y las biciescuelas de la Ciudad de México. Se desempeñó también como subdirectora de Cultura y Uso de la Bicicleta, donde estuvo encargada de dar seguimiento al paseo dominical Muévete en Bici
con el objetivo de generar una mayor cultura en la ciudad. Y previo a este cargo fue también coordinadora de Ecobici, donde su función fue supervisar y dar seguimiento al sistema, así como a la planeación e implementación de fases de expansión. Entonces, pues, bienvenida, Fernanda, un gusto tenerte por acá y te escuchamos. Hola, muchísimas gracias a todas y todos. Pues me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que viene siendo la estrategia de movilidad en bicicleta de la Ciudad de México, cuál es la visión que tenemos tanto de la infraestructura permanente, del equipamiento para fomentar la intermodalidad y cómo percibimos a la bicicleta como parte del sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México. Así que sin más, les agradezco la invitación y Mariana me iba a ayudar a proyectar, pero no alcanzo a ver por aquí si ya está la presentación. Listo, mil gracias Mariana. Pues listo, un poco es contarles la idea de movilidad ciclista en la Ciudad de México, cómo es que ha ido cambiando, qué es lo que hemos hecho, cuál es el objetivo que tenemos de aquí a 2024 en esta nueva administración para pues, seguir trabajando en incentivar los viajes ciclistas y también todo que se ha hecho tanto permanente como emergente. Siguiente. Desde que comenzó esta administración en la Ciudad de México, uno de los objetivos es poder duplicar los viajes en bicicleta de la ciudad. Es decir, poder tener al menos el 3% del total de viajes se hagan en bicicleta. Obviamente sabemos que buena parte de la gente que se va a animar a usar la bicicleta como modo de transporte, no solamente somos todas y todos las que ya estamos en las calles usando la bicicleta, sino todas aquellas personas que requieren de infraestructura e incentivos positivos para poder elegir la bicicleta como modo de transporte. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo hacemos fácil seleccionar la bicicleta para nuestros traslados cotidianos? Una de las metas es poder llegar a 600 kilómetros de infraestructura ciclista 2024. Ahorita sabemos que la Ciudad de México tiene alrededor de 322 kilómetros instalados en la ciudad. 98 se construyeron el año pasado, 65 están ahorita en proceso en la Ciudad de México, más los 54 emergentes que también se hicieron en 2020. Un tema que también es clave para nosotros es la intermodalidad. ¿Cómo hacemos fácil combinar la bicicleta con el transporte público masivo? Sobre todo en las zonas terminales o en las zonas periféricas de la ciudad, así incentivamos viajes cortos. Nuestra meta es llegar a 16 estacionamientos, ahorita les contaré un poquito más. Ahorita ya tenemos 8 en operación y 2 en proceso de construcción. Y como saben, el sistema de Ecobici estamos en un proceso de licitación para poder hacer la renovación completa de todas las bicicletas, de todas las estaciones, pero también poder llegar a otras zonas. Nuestra meta es que Ecobici, que hoy es el sistema más grande de América Latina, pueda llegar a 10,000 bicicletas en nuevas zonas como es la Alcaldía Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, a nuevas zonas también de la Alcaldía Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y que mantenga este crecimiento ordenado. Siguiente. La que sigue también. La primera parte es la infraestructura ciclista. ¿Cuál es la idea? Poder fomentar el uso de la bicicleta y hacer muy sencilla la integración con otros modos de transporte, específicamente con el transporte público. Como bien sabemos, la mayor parte de los viajes que se hacen en esta ciudad se hacen en transporte masivo, en transporte público e incluso microbuses. Creemos que la bicicleta, cuando se piensa como parte de estos viajes intermodales, es mucho más fácil adoptar su uso como modo de transporte. En el caso de la infraestructura ciclista, como bien saben, tenemos 3 estrategias. La primera, hacer conexiones regionales, que es el esfuerzo que se hizo con el trolebici de eje central que conecta de sur a norte. Este año se está haciendo un segundo trolebici, que es el de eje 2 sur, que conecta desde Velódromo a Chapultepec, ida y vuelta en ambos ejes 2 y eje 2A. También la idea es empezar a hacer redes periféricas, que la gente en las periferias de la ciudad, donde sabemos, como es el caso de Tláhuac, que es una zona tradicionalmente ciclista, pueda tener infraestructura que vaya conectando sobre todo con la red de transporte masivo y que también conecte estos viajes locales, los viajes barriales que se hacen cotidianamente en bicicleta. Y tercero, las futuras ciclistas. ¿Qué es esto? Poder conectar las ciclovías que ya tenemos en la ciudad, sobre todo en la zona central, que muchas veces terminaban inconexas. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer pequeños tramos de entre 500 y 800 metros que empiecen a ser una red de infraestructura. Segundo, facilitar viajes intermodales, integrando la bicicleta con el transporte público masivo. Obviamente sabemos que la mejor manera que la gente se anime a usar la bicicleta es teniendo este tipo de infraestructura segura. Siguiente. Este es un poco de cómo se va viendo ya el mapa de la Ciudad de México. Lo que vemos en azul turquesa es todo lo que se ha construido, incluyendo todo lo que se construyó en 2019. Lo que está en rosa y en naranja es lo que se está construyendo o ya está construido
en este 2020, que son varias ciclovías en la alcaldía de Azcapotzalco, ciclovías que van complementando la red en la zona de Tláhuac, en la zona suroriente de la ciudad. Vemos un primer tramo también en Iztapalapa, en Eje 2 Sur, la conectividad del trolebici. Y los pequeños puntos son los desestacionamientos. Los verdes son los que ya están ahorita operando y los azules son los que están en construcción. Siguiente. Un poco de fotos de lo que ha sido estas futuras ciclistas, que supongo que muchas y muchos de los que vivimos en la Ciudad de México las hemos utilizado, ¿no? Tenemos la ciclovía de Álvaro Obregón, la ciclovía de Bucareli que conecta Reforma con Chapultepec, la de Antonio Caso, que también es clave para conectar hacia Marina Nacional, el bus bici de Eje 2 Norte, Diagonal 20 de Noviembre, que es la conexión directa desde el trolebici hacia Plaza Tlaxcuaque y la ciclovía 20 de Noviembre, y ciclocarril de Frontera. Siguiente. Esto es para las personas que nos están viendo que aún no se unen a usar la bicicleta. Esto es un poco lo que se ha hecho en la zona de Tláhuac. Estas son fotos de Bitla, que es un grupo ciclista de la zona con quien hemos trabajado arduamente para saber cómo funciona la zona de Tláhuac, cómo hay que implementar la infraestructura, qué calles son las que más lo necesitaban. Esa foto es antes, en el Eje 10 Sur, que conecta el pueblo de Santa Catarina, y que justamente ahora tiene esta ciclovía bidireccional que es bastante utilizada porque tiene una conectividad directa hacia la zona del Cetram de Tláhuac. Creemos que este cambio es lo que puede hacer que más gente opte por la bicicleta como modo de transporte. La siguiente. Y esto también es Avenida Tláhuac, que es una avenida que recorrimos hace 2 años de alrededor de 10 carriles, en la que ahora tenemos esta infraestructura ciclista y pues vemos estas imágenes, ¿no? De niñas, de niños que tradicionalmente han usado la bicicleta en esta zona, pero que hoy tienen una infraestructura segura para poder utilizarla. La que sigue, uno de los grandes ejes que tenemos en la Secretaría de Movilidad es pensar a la bicicleta como parte del sistema de movilidad integrada. Y ahí los biciestacionamientos son clave, porque justamente como ciclistas, la que sigue está bien, tenemos uno de los grandes miedos es dejar tu bicicleta durante cierto tiempo y que cuando regreses esta no esté. Los biciestacionamientos de la ciudad, como pueden ver en el mapa, ya tenemos 10, de los cuales 8 están en 8 ya están operando, 2 están en proceso de construcción que van a concluir a lo largo de este año. Y la idea es cómo pensamos en la bicicleta como parte de este sistema de movilidad. ¿Cómo conecto de mi casa a la estación de transporte masivo, como es el metro, como es el metrobús, para estos pequeños viajes cortos que suelen ser o viajes de poco tiempo o viajes que incluso pueden ser reemplazados para tener ahorro económico, para tener incluso un ahorro en tiempo y esto pues, se traduce en calidad de vida? Lo vemos en el caso del estacionamiento de Pantitlán. Sabemos que la gente viene de los municipios conurbados del Estado de México, combina la bicicleta, llega al estacionamiento de Pantitlán, deja su bici y ahí puede iniciar su viaje en transporte público masivo, en este caso el metro. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tienen? La que sigue es los bicistacionamientos se han convertido en un inmueble seguro. Tenemos hasta la fecha más de 600,000 usos en los bicistacionamientos de la ciudad y que de 2014 a la fecha más de 7,000 personas usuarias se han registrado para hacer uso de este tipo de servicios. Aquí vemos algunos ejemplos de los inmuebles que tenemos, desde Buenavista, Martín Carrera, El Rosario y Tláhuac. Siguiente. ¿Qué ventajas tienen los estacionamientos? El primero es que justamente tienen seguridad 24 horas, vigilancia 24 horas, funcionan con la tarjeta de transporte integrado de la ciudad, son completamente gratuitos. En el caso de los masivos tienen capacidad hasta para 400 bicicletas y los semimasivos van desde 80 hasta 200 bicicletas. Y ahorita se están construyendo estos dos en la alcaldía de Iztapalapa, que es Escuadrón 201. Ahí se ve cómo va ya la obra avanzando. Y en el caso de Olivos, que también conecta con la UACM, la alcaldía de Tláhuac va a tener espacio para 100 bicicletas. Entonces, poco a poco vamos integrando a la bicicleta. La que sigue es la parte de cultura ciclista. Durante este tiempo también hicimos el mapa ciclista, que es la que sigue. Fue un trabajo colaborativo con la información que las mismas personas usuarias de la bicicleta nos aportaron para poder tener este mapa ciclista interactivo. ¿Qué es lo que necesita un ciclista cuando quiere, o una persona que quiere convertirse en ciclista o usuario de la bicicleta? Requiere información. Saber qué hago sin mi poncho, dónde hay un taller cercano, dónde están las ciclovías de la ciudad, cómo empiezo a trazar mis rutas, dónde hay un biciestacionamiento, una estación de ecobici, cualquiera que sea esta información, ahora la pueden encontrar en este mapa ciclista y de esta manera puedes empezar a trazar tus viajes de una manera más sencilla. La que sigue, complementario a esto, también sabiendo que mucha más gente iba a comenzar a utilizar la bicicleta como modo de transporte a través de Jim, que es parte del equipo de la CEMOVI,
se hizo una biciescuela virtual. Esta biciescuela virtual son alrededor de 12 cápsulas que tienen distintos consejos desde cómo rodar en la nueva normalidad, qué tengo que hacer en caso de que se me ponche la bici, cómo puedo parcharla de una manera sencilla, cuáles son los accesorios básicos o clave que debo de tener, cómo me coloco el casco de una manera correcta, es decir, cómo la gente puede tener esta información fácil, accesible, y la verdad es que son cápsulas de menos de un minuto, minuto y medio, que vale la pena ver. Al final les puedo compartir el link para que las puedan conocer. Siguiente. Ahora sí, en el marco de la emergencia de la pandemia, se inició el programa que es Ciudad al Aire Libre. Uno de los esfuerzos fue implementar las ciclovías emergentes. Una de ellas, que es la más conocida, es la de Insurgentes, la que sigue. Y la otra es la de Eje 4 Sur. Aquí ya vemos el mapa y vemos claramente cómo en el caso de Insurgentes genera una conexión desde el sur hasta el norte y en el caso de Eje 4 Sur, del poniente al oriente de la ciudad. Y comienza a ser una red que ya está mucho más conectada. Segundo, son kilómetros que corren en paralelo al Metrobús. De esta manera la gente puede cambiar, puede optar por la bicicleta para reemplazar ya sea viajes en transporte masivo, en este caso Metrobús, o viajes que podrían recurrir a vehículos motorizados como motocicletas o automóviles particulares, los puede comenzar a hacer en bicicleta, porque de nueva cuenta, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Hacer fácil elegir la bicicleta frente a otros modos de transporte, y esto lo hacemos con la infraestructura. Las ciclovías emergentes se implementaron a partir del 1 de junio de 2020, que fue cuando se inició la transición de semáforo naranja a rojo, de rojo a naranja. De esta manera lo que estábamos buscando es, ahora que va a haber más gente en la calle porque más actividades se van a reactivar, es el momento idóneo para poder implementar este tipo de infraestructura. No antes, cuando todavía el mensaje era quédate en casa y queríamos incentivar la menor cantidad de viajes. Es decir, cuando ya va a haber más viajes, vamos a hacerlo de manera segura en bicicleta. Elegimos estas dos vialidades por lo que les comentaba de la conexión y que corren en paralelo a redes de transporte. Siguiente. Y otro de los grandes retos que teníamos era que la infraestructura que se fuera a colocar tuviera cierta calidad para que no se requiriera una operación fuerte o constante, es decir, no tener que quitar y poner todos los días trafitambos, como sabemos que algunas ciudades lo llegaron a hacer, o tener que colocar los conos todos los días en la mañana y retirarlos en la noche, sino lo que se hizo fue, en conjunto con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, se reutilizaron, es un poco economía circular, los confinamientos del Metrobús que se habían reemplazado por mantenimiento, que eran útiles, y se colocaron con todo con el personal de la Secretaría de Obras. Siguiente. Tenemos la supervisión del equipo de tránsito todos los días, del equipo de apoyo vial radar, que nos ayudan a mantener liberada esta infraestructura y que también es muy importante porque sabemos que puede existir estas invasiones. Reiterarle a todas las personas que usan un automóvil que nos ven, pues que no deben de estacionarse ni 5 minutos para nada en la infraestructura ciclista de la ciudad. Siguiente. También publicamos una guía, pero nos dimos cuenta que desde abril, que nosotros hicimos el primer aforo, ha habido un incremento de casi de 250% en el volumen de personas ciclistas contabilizadas. Nuestro aforo se hace alrededor de 6 horas, es decir, en las horas de máxima demanda, en 6 puntos a lo largo del tramo entre Eje 8 y Álvaro Obregón. Lo que nos damos cuenta es lo que ya bien mencionaba Arely, lo que ya sabemos, que cuando hay infraestructura ciclista, la gente se va a animar. Siguiente. Al mismo tiempo, también ha habido otros esfuerzos de las alcaldías. Tenemos el caso de Camarones, tenemos el caso de Renato Leduc, que fue un piloto en Eje 4 Sur. Entonces, es un poco como las alcaldías, la que sigue. Gracias a una guía que hizo la Secretaría de Movilidad, han podido tomar como referencia para hacer este tipo de implementaciones. Incluso hemos visto otras ciudades del país que han retomado esta guía y creemos que es importante. Vimos inscripciones muy económicas de Ecobici, 6 meses por solo 120 pesos. Prestamos bicicletas de manera gratuita a lo largo de la ciclovía y a todas las personas usuarias les dimos un mes adicional. Ya para terminar, les voy a contar otras acciones que también hicimos en el marco del tema de la emergencia. La que sigue, por favor. En Ecobici logramos por fin la digitalización de la inscripción. Ahora la pueden hacer en 10 minutos, ya se puede registrar al sistema. Después de todo este tiempo logramos tener esto. Se amplió el tiempo de uso a 60 minutos, sabiendo que mucha gente que está haciendo uso del sistema son personas repartidoras y que necesitan este tiempo adicional para que no tenga costo. Ha habido un esfuerzo gigante para sanitizar las bicicletas. Se mantuvo la operación de los estacionamientos. También hicimos ya un registro en línea y ya funcionan en red. Es decir, si te registras en uno, puedes utilizar el resto de los estacionamientos que están ya abiertos en la ciudad.
Sabemos que en la ciudad tenemos el acceso al metro de lunes a sábado a partir de las 22 horas y los domingos todo el día. Y pues hemos trabajado con tránsito para que sí tengamos esta supervisión de los policías en bicicleta, y de hecho están a punto de salir otros 100 que se acaban de graduar de la universidad. La que sigue, esta es la guía. En caso de que nos estén viendo de otras ciudades de América Latina, de otras ciudades del mundo, la compartimos para que tengan estos criterios de implementación y, si es factible, puedan implementar este tipo de infraestructura en sus ciudades. Y pues obviamente cualquier duda, siempre estamos abiertas y abiertos el equipo técnico de CEMOVI, porque es un trabajo interno, es un trabajo que se hizo directamente en la Secretaría. Y ya las que siguen son otros esfuerzos que se hicieron, que fue el de, si quieres a los dos ir pasando rápido, que son los espacios peatonales emergentes en el centro histórico, donde se peatonalizaron calles. También tenemos una guía que es de rápida implementación. Se hizo un programa que se llama Ciudad al Aire Libre, donde justamente se reemplazan cajones de estacionamientos. Hasta el momento tenemos más de 3,000 registros, y estos cajones se sustituyen para poder colocar los enseres, mesas y sillas, y le permite a los restaurantes tener 40%. Hace poco la ciudad de Los Ángeles decía, ¿no?, que los restaurantes han peleado siempre por este cajón de estacionamiento frente a su lugar, y en esta ocasión se dieron cuenta que el cajón de estacionamiento frente a su local podía marcar diferencia en la operación de los restaurantes. Y ya por último, pero no menos importante, también está esa guía, se las compartimos. Ha habido un esfuerzo también para hacer que el transporte público sea una prioridad. Al final, la columna vertebral de la movilidad de nuestras ciudades debe de seguir siendo el transporte público. Hablar bien del transporte público, hacer que más gente se suba a él, que se sienta segura, es uno de los retos que tenemos hoy en día. Y creemos que mantener la calidad del transporte público masivo y trabajar para reducir aglomeraciones, trabajar para que la gente se sienta segura utilizando, debe ser como planteamos nuestro futuro. Siempre tiene que ser la bicicleta como complemento, como parte del sistema de movilidad integrada, nunca a costa del transporte público. Entonces, aquí un poco de lo que ha habido de cambios, ¿no? Los nuevos trolebuses, los nuevos RTPs, la tarjeta de movilidad integrada, las dos líneas de cablebús y los cambios que están haciendo poco a poco en la ciudad. Pues es un poco el resumen, y pues muchísimas gracias por la invitación y estoy atenta. Muchas gracias, Fernanda, por tu participación. Muy valioso todo lo que nos comentas sobre esta interconexión que se tiene que dar entre la bici, el transporte público, los avances que han habido hasta el momento, este tema de la recuperación de espacios públicos, la peatonalización. Pues verdaderamente son medidas súper compatibles con tanto el uso de la bici, como tú ya mencionaste, por supuesto, el transporte público como columna vertebral, ¿no?, de la movilidad. Entonces, pues, gracias, Fernanda. Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Les leo su semblanza. Se llama Richard Hammond. Richard es ingeniero industrial con una especialidad en movilidad sostenible y sistemas de transporte. Y por supuesto, además, es ciclista competitivo de downhill, de cross country y de BMX. Richard, bienvenido, te escuchamos y adelante. Hola, buenos días aquí desde Lima, Miraflores, Lima, Perú. Les agradezco muchísimo haberme podido invitar a esta presentación tan interesante. De aquí mis colegas han hecho un bonito resumen y un bonito avance de lo que ustedes en México han logrado. Yo les quiero contar un poco qué cosa es Miraflores y qué hace Miraflores con respecto a la movilidad sostenible. Miraflores es un distrito que pertenece a Lima Metropolitana. Miraflores tiene una población de 100,000 habitantes más o menos, y tiene una extensión de casi 9 kilómetros, casi 10 kilómetros cuadrados. Es chiquitito en comparación con la ciudad que manejan ustedes. Pero no obstante, por ser chiquititos, Miraflores es una de las ciudades que trae mucho turismo. Tenemos centros comerciales que se llama Larcomar, que es el segundo lugar más visitado después de Machu Picchu. Entonces, muchas personas, muchos turistas, y estoy seguro que muchos mexicanos han paseado y han disfrutado de Miraflores como ciudad. Entonces, en ese aspecto, lo que les puedo contar es un poco lo que ha hecho Miraflores para poder brindarle una movilidad sostenible a todos los vecinos y a todos los visitantes que vienen aquí a la ciudad.
Esta imagen que están viendo ustedes es la imagen que va a salir en el catálogo del pago de tributos y arbitrios a todos los vecinos de Miraflores. Este año nos pidieron que el área de movilidad introduzca un afiche dentro de todo lo que informa la municipalidad para los pagos del próximo año, y pusimos esas imágenes como referencia de lo que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver arriba, tenemos una niña que está cruzando por un crucero peatonal con unas campanas educativas. Tenemos el tema de la movilidad activa, tenemos, aquí le llamamos vías de micromovilidad. Tenemos la redistribución del espacio público, aquí les voy a enseñar unas fotos para que también vean un poco. Las escuelas que tenemos, la educación, y siempre considerando que el peatón es el protagonista de esta ciudad. ¿Qué hemos hecho como políticas para la promoción de la movilidad sostenible? Miraflores propuso dos ordenanzas que es solamente de carácter municipal dentro de nuestra extensión. La primera fue la ordenanza que promueve la convivencia en espacios públicos. El año pasado tuvimos el boom de los scooters, que aquí en Lima, en Miraflores, y en los que estábamos aquí al costado, en estos pequeños distritos, era muy nuevo, no entendíamos cómo funcionaba el negocio de estos scooters de alquiler, y tuvimos que rápidamente aprender de los mayores, de Europa, que ya tenían estos tipos de vehículos compartidos, y sacamos unas pautas de convivencia que no tienen sanciones, que es básicamente para enseñar a las personas cómo se deben comportar en el espacio público, desde el peatón, el ciclista, el automovilista, todos en la ciudad para poder tener una convivencia saludable. Y la segunda ordenanza sí fue una forma para regular este vehículo de arrendamiento, que le llamábamos nosotros, que también estaba vinculado al delivery también de bicicletas y delivery moto. Nosotros promovíamos que todos los comercios den prioridad a la bicicleta dentro de sus deliveries y después a la moto. Estas dos ordenanzas fueron muy aceptadas, tuvieron mucho impacto y sabemos que han sido en algunos casos replicadas o adaptadas a otras realidades en otros lugares de Lima. También nos pusimos a trabajar rápidamente en el PDU, en el Plan de Desarrollo Urbano de Miraflores. Este plan, se lo puedo también compartir, es un plan muy extenso que abarca desde movilidad sostenible, el uso de suelos, todo el tema de transporte, cuál es la proyección del transporte que va a pasar por Miraflores. Tenemos la próxima construcción de la línea 5 del metro. O sea, hemos hecho un trabajo hacia largo plazo para poder sentar las bases para lo que viene más adelante. Esta es la propuesta que tenemos aquí en Miraflores. Acá tenemos vías de carácter metropolitano y vías de carácter local. En las vías de carácter metropolitano, para poder intervenir, tenemos que solicitar un permiso hacia la metropolitana, hacia Lima. Nos llevamos muy bien con ellos, entonces le damos la propuesta y rápidamente ellos la evalúan y podemos lograr un trabajo sinergia. Este es el plan que tenemos para el final de la gestión en el 2022. Es un plan muy ambicioso que estaba antes de la emergencia, antes del COVID, pero hemos hecho ajustes para poder implementar más vías, ya que hemos, como ustedes también saben, hemos logrado que muchas personas se muevan en bicicleta y no solamente en bici, en scooters y en otros vehículos de micromovilidad. El año pasado implementamos la primera vía de micromovilidad del Perú, básicamente. Esta vía, la pueden ver aquí, esta vía es la avenida Arequipa, es una de las principales ciclovías y arterias de transporte de Lima, y esta conexión que está acá era como que lo que faltaba para llevar la gente de aquí, que ya venía por acá, que es la avenida Larco, y llevarla por este pedacito de acá. Esto de acá eran 700 metros, que podría ser para muchos chiquitito, pero en ese espacio ustedes pueden ver que aquí se cuadraban puros autos. Este espacio era utilizado por los autos. Rápidamente hicimos una propuesta, fue aprobada por nuestro alcalde, y esto quedó así. Implementamos rápidamente la vía de micromovilidad, pusimos los volardos, los topellantas, sacamos todos los autos de la vía y pintamos estos logos, que es la bicicleta, el patín, el skate, el scooter. Con eso le dijimos a todos los que se mueven en este tipo de vehículos que no deben ir por la vereda, porque la vereda es para los peatones,
van por acá. Esta vía de micromovilidad tiene casi un kilómetro y conecta, como les cuento, la avenida Arequipa, que es una ciclovía muy, muy utilizada, con el malecón de Miraflores, que también es muy utilizado por los ciclistas de transporte y de turismo. Después implementamos esta que es en Balta, que también, en San Martín, que también conecta uno de los ejes del malecón con la ciclovía del Arco, que es una de las principales. Acá tuvimos algunos conflictos con algunos vecinos que no entendían mucho el concepto y tuvimos que convencerlos de buenas maneras y logramos intervenir y ya está en etapa de poner los bolardos y poner los sopellantas. La más importante que les quiero contar es la de los malecones. El malecón de Miraflores tiene 5 kilómetros de extensión, cosa que en anteriores gestiones se había puesto la ciclovía en la vereda y se compartía el espacio de la vereda con el peatón. Entonces, el malecón de Miraflores, esos son los puntos más álgidos que teníamos de intervención. Y esas son fotos de Google, porque justo no teníamos fotos como que actuales en ese momento. Como ustedes pueden ver aquí, esto pintado de rojo era la ciclovía que compartía con el peatón. La ciclovía medía 1 metro, a veces menos, y el peatón compartía el espacio. Lo que hicimos, la problemática, como les cuento, era que se compartía el espacio con el ciclista, había muchos atropellos con los ciclistas y los peatones, la pintura no era muy buena también, y como estaba pintado sobre cemento, pulido en muchos lugares en época de lluvia, había muchos accidentes. Y en la calzada los autos circulaban a mucha velocidad, habían 2 carriles vehiculares, y había muy pocos puntos para que el peatón pueda cruzar. Esa fue la propuesta que nos aprobaron, el alcalde nos aprobó, una propuesta que fue muy rápida, era reducir un carril de automóvil y bajar la ciclovía a la pista. Esa es otra propuesta de cómo estaba la ciclovía. Como ustedes pueden ver, el peatón estaba aquí medio confinado y por aquí iba el ciclista, ¿no? Está muy complicado y una vía muy ancha. Lo que hicimos fue, esta es una foto ya de la propuesta, así fue como fue quedando, acá pueden ver ustedes la ciclovía ya en etapa de implementación, y esto va quedando así, tenemos la ciclovía acá, la zona de amortiguamiento, y siempre antes de todas las curvas, es un malecón muy sinuoso, hay muchas curvas, se fueron reduciendo el espacio para el auto y se convirtió esto en una zona 30. Acá también hay otra propuesta, ya estaba la ciclovía implementada, estábamos en etapa de implementación, y esto fue quedando así. El cajón del auto, el auto para aparcarse va aquí, la vía de micromovilidad está acá, y la vereda está exclusiva para los peatones. Eso se hizo en época de pandemia. Lo hicimos en casi fines de abril, y ya estamos llegando a la mitad del malecón, porque hemos tenido problemas con los bolardos que han tenido que llegar de China. Estas son las fotos de implementación de la misma ciclovía. Este auto, por ejemplo, estaba abandonado, no lo movían, tuvimos que venir con la grúa y llevárnoslos. Y ya estas son ya fotos propiamente de la misma etapa de implementación. Estas son fotos de drone que hemos tomado. Aquí pueden ver la entrada de la ciclovía y cómo se reduce el ancho de la vía de 2 carriles hacia 1 carril. Hay rompemuelles, aquí le llaman jibas o rompemuelles, no sé cómo le llaman en México. Entonces, hemos hecho toda la vía de micromovilidad, está por toda la extensión del malecón y estamos en proceso de borrar la ciclovía que estaba en la vereda para que sea de uso exclusivo del peatón. También tenemos un puente que une San Isidro con Miraflores también, y ese puente también tiene una ciclovía que sí está pintada porque es una vía compartida con los peatones. Son fotos de los vecinos que se fueron sumando, ya que estaban muy a favor del proyecto porque les podía hacer que sea una zona más calmada. Los autos corrían a mucha velocidad y habían accidentes. Esto fue lo que nos ha básicamente costado un poco nuestra inversión. Va alrededor de los 600 mil soles. No sé, tendría que hacer la conversión cuántos serían dólares. Pero eso es lo que hemos ido implementando y es lo que ya está todo comprado, estamos ya en etapa de implementación en este momento. Esto es lo que tenemos al entrar a la gestión. Nosotros encontramos 13 kilómetros de ciclovías. El malecón, como les cuento, está en etapa de reingeniería porque se va a bajar a la pista. Y nuestra proyección a finales es hacer 15 kilómetros más, a llegar a un promedio de casi 30 kilómetros de ciclovía solamente en Miraflores, considerando que tienen una extensión de 10 kilómetros cuadrados, como más o menos les he contado.
Implementamos también parqueos de micromovilidad, como les cuento, con el tema de los scooters. Hablamos con las marcas que alquilaban scooters, implementamos parqueos para que ellos hagan su balanceo y los pongan en estos lugares para que no sean tirados en la ciudad, que era muy complicado, la gente se caía o encontrábamos scooters tirados en todos lados. Entonces hicimos un convenio con ellos para que ellos nos ayuden a implementar estos puntos de parqueo en toda la ciudad. Tenemos, Miraflores cuenta con el primer sistema público de bicicleta, tenemos 50 estaciones, tenemos 500 bicicletas. Este es un resumen de este año, de este mes. Tenemos aquí ven la cantidad de viajes que tenemos, alrededor de 17.000 viajes. Y aquí ven más o menos los tiempos de afiliación, el tiempo, cuántos tenemos membresías anuales, mensuales y diarias, el promedio de tiempo de duración de los viajes. O sea, esto ha sido, y esto se ha visto muy, muy, muy rápido, ya que con la pandemia se ha logrado que tengamos más, más uso de la bicicleta en este modelo de alquiler, ¿no? Acá están las fotos de la bicicleta que está en Miraflores, es el Faro de la Marina, es uno de los lugares emblemáticos aquí en Miraflores, y es el Parque Kennedy, donde están ubicadas una de las 50 estaciones. Hemos recuperado metros cuadrados en el óvalo central de Miraflores, hemos puesto como urbanismo táctico macetas para recuperar el espacio para que los peatones puedan cruzar, considerando que tenemos que caminar a un metro y medio de distancia. Esto fue algo que el alcalde Molina nos dijo, ya implementenlo, y lo implementamos en plena etapa de pandemia, casi en julio, donde no habían autos. Entonces tuvimos rápidamente el tiempo y el espacio libre para poder implementarlo. Aquí pueden ver cómo esta línea amarilla, que era la pista, se convirtió en el espacio recuperado, y aquí ahora hay macetas, y la propuesta es el próximo año ya poner vereda para recuperar ese espacio que se le ha devuelto al peatón. Acá también hay una foto donde se puede ver todo lo que se ha recuperado, estará pintado ahorita y con macetas, pero se logra ver un espacio más cómodo para poder cruzar. Bajamos mucho, aquí está nuestro alcalde subido un scooter, él le gusta mucho la bicicleta y siempre ha sido, por más que es un adulto mayor muy joven, él siempre está atento para poder estar en todas las que se puede, y en bicicleta y en scooter. Hicimos el año pasado un grupo que se llama Activísimo, las tres empresas de alquiler de scooter y City Bike, una bici salida, ¿no? Y tuvimos una cantidad de gente que participó y fue algo muy, muy bonito que se hizo aquí en Miraflores. Tenemos campañas educativas, tenemos hicimos unas actividades por semana de la bicicleta. Aquí tenemos también campañas educativas que se hacen con los niños, con los peatones. Hacemos el tema de ponemos una alfombra roja para brindarle al peatón como que se siente el rey de la ciudad. Y la policía también nos apoya siempre en todas las campañas. Y esta campaña es la que hicimos para recuperar las veredas del peatón, porque aún el ciclista todavía iba por las veredas, y lo invitábamos a que recorra la nueva vía de micromovilidad. Nada, este es un pequeño resumen de lo que hace Miraflores, y atentos a cualquier pregunta o a cualquier, a cualquier duda. Muchas gracias, súper interesante todo lo que nos cuentas, muy inspirador ver los cambios que está teniendo Miraflores. La verdad, es una estética completamente distinta, algo que da, como tú mencionas, un espacio nuevo para todas las personas. Y bueno, lo de la alfombra roja y el rey peatón está increíble también, muchas felicidades. Bueno, gracias Richard, vamos a pasar entonces con nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es Luis Hueso. Les comento un poco sobre él. Luis Hueso de Manzanedo es representante del INTA para América Latina, conduce misiones internacionales y dirige equipos de expertos para la implementación de estrategias de desarrollo en diversas ciudades en América Latina. Cuenta también con experiencia en la conducción de dinámicas de design thinking y de transferencia de conocimiento para generar soluciones a problemas urbano-territoriales complejos. Luis, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Carlos. Bueno, espero que, quiero saludar a todas las personas que están escuchando este evento, y gracias por la invitación. Entonces, escuchando lo que decía Areli, Fernanda y Richard, es bastante interesante
destacar algunos elementos. El primero, como lo mencionaba Arely, es que hoy en día es importante pensar de manera diferente la forma de cómo nos movemos y cómo la bicicleta forma parte de este sistema en el que nos movemos, empatando un poco con lo que mencionaba Fernanda, de lo que está haciendo la Ciudad de México en este momento, de integrar este modo de movilidad a un sistema realmente a un sistema integral, a un sistema multimodal, ¿no? La bicicleta se convierte así en un elemento que va a alimentar al sistema de movilidad que ya es un sistema que, si lo miramos desde esa perspectiva integral, tenemos que combinar escalas, ¿no? Entonces combinamos para una ciudad como Lima o como Ciudad de México, es una escala entre metropolitana y la escala municipal. Y en ese juego de escalas, el rol de la bicicleta cumple una función específica, que es la de ser la de complementariedad, la de hacer de este sistema realmente un sistema que ofrece una multimodalidad a los ciudadanos. Ese es un elemento bastante importante a destacar. Y el que menciona también Richard, esta especie de trabajo desde el municipio de Miraflores en un cambio cultural, trabajando sobre todo con los niños, trabajando sobre formas de educación que no sanciona, sino que más bien promueve un sistema de movilidad específico como es el de la micromovilidad que mencionan ellos, y el de la normativa que va a encauzar este proceso y encauzar también los agentes que participan en este proceso, como son las bicicletas de renta y los scooters. Entonces, para tener en claro de lo que se trata cuando conversamos y cuando hablamos desde las diferentes posiciones, ya sea desde el activismo o ya sea desde la gestión pública misma o desde los actores privados o incluso desde quienes se oponen a todo este proceso, como son todavía una cultura muy basada en el uso del automóvil como elemento que referencia a tu ascenso social o tu estatus social. Eso es muy extendido en América Latina y eso nos ha llevado a un esquema cultural muy basado en el automóvil y que pues, ha tenido sus consecuencias más negativas que positivas a largo plazo. Entonces, todas estas posiciones al mismo tiempo están entrando en un diálogo de... están transformando el diálogo que tenían hasta hace poco de confrontación y se están encontrando caminos en los cuales es más fácil encontrar respuestas o encontrar soluciones que sean que ofrezcan ganar a todos los participantes en este diálogo, ¿no? Estos diálogos win-win, estos acuerdos win-win. Entonces, para destacar estos puntos, ¿por qué destaco estos puntos? Porque todo proceso de movilidad sostenible es un proceso de conducta inducida y son procesos de largo plazo. Los procesos, el cambio que va a pasar, y ya no hablo solamente del caso de la pandemia, sino obviemos la pandemia, sé que es difícil, pero digamos que viendo el tema de la movilidad en un territorio, el cambio cultural de pasar a un modo más amigable, sostenible, y que además, como mencionaba Arely, nos ayuda a lograr 11 de los objetivos del milenio, de los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, son cuestiones que, ¿cómo decirlo?, van a tomar su tiempo. Van a tomar un proceso, este proceso, por ejemplo, se ha acelerado con la pandemia. No hay que perder de vista que ese proceso de aceleración va a llegar un momento en el cual va a tener que confrontarse a un proceso de vuelta a esta normalidad, ¿no? Por eso es que hay tensiones entre el paso de estos proyectos o estas acciones de ciclovías emergentes a pasar a ser ciclovías permanentes, han tenido un proceso de digamos, un poco más, más tenso, ¿no? que en el inicio. Entonces, desde mi perspectiva, esto se debe a varias cuestiones, ¿no? Primero, que en la mentalidad de los políticos, que son quienes toman decisiones finalmente y quienes van a asignar los recursos para ese tipo de proyectos, hay como que un ciclo negativo, ¿no? No sé si, por favor, me podrían
ayudar con la, con la, con la presentación del... Ok, entonces es una especie de círculo vicioso, ¿no? Cuando empezaron a darse las ciclovías emergentes en varias partes, en varias ciudades de América Latina, hice varias entrevistas a funcionarios, a activistas, a usuarios de las ciclovías, y la principal pregunta que hacía a los funcionarios era cuáles son los problemas que tienen para llevar adelante un proyecto de ciclovía. Y el principal problema es no contar con el apoyo político del alcalde, porque en definitiva son los municipios quienes llevan adelante los proyectos de ciclovías. Entonces, no tenían el apoyo político del alcalde o de los políticos miembros del Consejo Municipal, que son quienes deciden la asignación de recursos en cada periodo, en cada balance o en cada ejercicio presupuestario. El segundo problema que tenían era que las personas, era la oposición externa, ¿no? Había una oposición interna dentro del municipio, que es el alcalde, que percibe que puede causar mucho ruido político, sobre todo en procesos de reelección o cuando van a haber elecciones, y prefieren no meterse con ese tipo de temas porque va a causar mucho ruido político. Está la oposición de algunos colegas dentro de las mismas direcciones, por ejemplo, el director de movilidad, enfrentado muchas veces con el director o el secretario de infraestructura, que se disputan el presupuesto o se disputan cuotas de poder dentro del municipio. Entonces está ese tipo de oposición, pero también está la oposición externa, que son los automovilistas, que son los comerciantes, que son algunos vecinos que no quieren que se hagan este tipo de infraestructuras en lo que ellos consideran su propiedad o su casa, como lo que sucede en Miraflores, cuando han tenido de manera muy inteligente que conversar y convencer a los vecinos que es más beneficioso para el conjunto de la sociedad que se haga ese proyecto. Entonces, está esos dos tipos de oposición, y también el de los usuarios que cuando tú haces una ciclovía sin contar con recursos, esto va a tener un impacto dentro de la calidad y en el diseño de la implementación de la ciclovía. Y la gente no la va a utilizar, porque si es una ciclovía insegura, obviamente no vas a ir allí con tus hijos o con tu mamá o con una persona vulnerable, ¿no? En este tipo de ciclovías que no tienen mucha seguridad. Entonces ahí hay un tema de que es como un círculo vicioso, un círculo negativo, ¿no? El político que no apoya al departamento de movilidad dentro del municipio, no le asigna los recursos necesarios, la calidad, la seguridad y el diseño se ven impactados negativamente, la gente no las utiliza, eso origina un decrédito, descredibiliza al modo de transporte de la bicicleta y contribuye a crear argumentos en la oposición, ¿no? Dicen, ya ven, todo este gasto que se hace para nada porque la gente no las utiliza, y entonces son argumentos que refuerzan la oposición de estos sectores, y el político empieza a tener miedo porque puede costarle su reelección o su elección para otro puesto de mayor importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con todo este proceso? Por favor, ¿podrían pasar a la siguiente transparencia, a la siguiente figura? En lo que yo planteaba como una especie de triángulo virtuoso, ¿no? En el cual el político puede realmente apoyar a estas ciclovías. Entonces, si las ciclovías son seguras y brindan un alto impacto y son aceptadas por la ciudadanía, se rompe este círculo vicioso que no nos permite tener ciclovías en la cantidad y en calidad necesarias. Entonces, si la ciclovía es segura, la gente las va a utilizar. Entonces, esto va a generar un alto impacto dentro de los números, indicadores que requiere la autoridad para mostrar los resultados de su gestión, y al ser aceptadas por las personas, por los usuarios, por los vecinos, por los comerciantes, el político va a capitalizar todo este resultado y va a traducirlo en un apoyo que se da en los votos, ¿no? Entonces, este triángulo ayuda mucho en este proceso. Cuando uno ve lo que sucede en esta tensión entre
que es la discusión que con mayor frecuencia se da en estos tiempos, pasar de estas ciclovías emergentes a unas ciclovías ya de carácter permanente. Se ven muchos retrocesos, se ven muchas dudas, hay mucha tensión, mucho conflicto en este tránsito, ¿no? Entonces, se piensa mucho que el alcalde no está entendiendo este proceso. Yo creo que los alcaldes y los políticos sí lo están entendiendo. Los técnicos también, que lo entienden y lo conocen, porque en general hoy en día hay gente bastante joven, gente muy bien formada, que está ocupando estos puestos dentro de las secretarías de movilidad o las direcciones de movilidad en diversas ciudades de América Latina. Lima, Bogotá, México, tiene excelentes profesionales detrás de todo esto. Pero ¿por qué desde el activismo de las ciclovías esto se percibe como que no está dándose el apoyo concreto? Si bien los técnicos y estas personas pueden plantear proyectos que son muy interesantes y de mucho valor para el conjunto de la sociedad, el político tiene una forma de ver y digamos que una mentalidad más compleja, ¿no? El funcionario está ahí para cumplir con la función a la que debe ejercer, ¿no? Que es el bien público, el servicio público. Y también trata de hacer un buen trabajo para mantenerse en el puesto. Esos son sus criterios principales de acción. Mientras que el político no, el político tiene una mentalidad mucho más compleja. Por favor, ¿podría pasar a la siguiente transparencia, a la siguiente figura? Los criterios en las tomas de decisión de un político, pasando desde lo más honesto a lo más corrupto, hay como que 7 niveles, ¿no?, en los cuales el político toma una decisión o toma una postura, sobre todo cómo toma una decisión, ¿no? El primero es el interés público. Si es algo que va a generar un bien público, si está atendiendo realmente a un problema de la sociedad, ¿no? El segundo es el interés electoral general, que no es el interés público en realidad, es el interés inmediatista que tiene el elector, ¿no? Es el interés de corto plazo. El elector no está pensando cuando elige a una autoridad en qué es lo mejor para todo el conjunto de la sociedad, sino en cómo esa autoridad va a beneficiarle directamente a sus intereses prontos, a sus intereses inmediatos, ¿no? Luego viene el interés del electorado de este político, que es lo que conocemos como clientelismo, ¿no? Cómo beneficia a ese electorado. Y luego están los lobbies, que son de carácter económico, eso los conocemos todos, no voy a hablar más de esto, pero también está el lobby ideológico, ¿no? Que son los periódicos, son los diarios o los medios de comunicación, ¿no? Que van a destacar o van a atacar ciertas decisiones que tome un político, y el político va a ir midiendo y calculando respecto a esto. Luego está el interés de su partido, ¿no? Porque su partido lo ha puesto ahí para que cumpla un interés a su partido, para que vaya colocando en puestos de toma de decisión importantes a los miembros de ese partido, y así se vaya controlando, porque ideológicamente es la propuesta que ellos consideran que es la mejor, por eso están ahí. Luego están los intereses de grupo dentro del partido. O sea, ese es ya un interés mucho más reducido, y porque pues un político para sobrevivir necesita un grupo dentro del partido, una tendencia que es la que lo promueve, la que lo apoya, la que le brinda cuadros técnicos y cuadros y plataforma mediática para destacar su figura. Y luego está el interés personal, ¿no? Entonces, que es ya, digamos, el interés de sobrevivencia, que a veces es el cálculo más que puede hacer romper toda la unidad, la lógica de unidad que pueda haber a nivel del partido, de interés público, y es el interés o la sobrevivencia personal del político, ¿no? Entonces, ya termino, no hay más imágenes, cerramos las imágenes. Y pues entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta situación en la toma de decisiones? Es que también para darle su apoyo político, la autoridad o el político va a requerir que ese proyecto se haga en corto plazo,
porque, claro, quiere destacar su figura, y las ciclovías son proyectos que se pueden hacer en corto plazo. Entonces, durante el periodo de gestión de un alcalde, dura lo que dura el periodo de gestión, entonces se puede realizar y eso lo va a apoyar. Si está dentro del presupuesto, lo va a apoyar con mayor intención, y si además destaca su figura, está dentro de su plan de gobierno o dentro de su oferta de campaña, pues es la manera en la que va a brindar su apoyo para este proyecto. Esos son, digamos, lo que pasa en varias ciudades de América Latina. Este sondeo, estas entrevistas las realicé en varias ciudades de América Latina, en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, y pues yo creo que lo que pasa, por ejemplo, cuando escuchamos a Ciudad de México, digamos que el caso que más se podría comparar un poco es el de Bogotá, ¿no? Lo que pasa en la Avenida Insurgentes con lo que pasa en la Carrera Séptima en Bogotá son casos más o menos comparables. Sin embargo, hay un detalle que, digamos, es muy percutante en cuanto al efecto que ha causado la Carrera Séptima en Bogotá respecto a la que causa la Avenida Insurgentes en Ciudad de México. Ambas van en paralelo a los sistemas de transporte masivo, ¿no? El Metrobús en Ciudad de México y el Transmilenio en Bogotá. Sin embargo, en Bogotá, antes de la implementación de la ciclovía emergente, ya existía una red de alimentación hacia los puntos extremos del Metrobús. O sea, en cada punto extremo, que son en general la parte más periférica de la ciudad, en donde ya la infraestructura no es la misma que recorre el centro. La infraestructura de una ciclovía de Miraflores, y esto me lo podrá confirmar Richard, la ciclovía en Miraflores tiene una calidad y digamos que cumple con ciertas normas de seguridad que no se dan mientras más nos alejamos hacia el lado de la periferia, ¿no? Hacia Comas, hacia San Juan del Urigancho, digamos ya el material de seguridad de las ciclovías no es el mismo, la medida de las ciclovías no es el mismo, la atención que puedan poner los funcionarios de movilidad respecto a la implementación de seguridad no es la misma con la que actúan en otros casos, lamentablemente. Igual está sucediendo en Ciudad de México. Mientras uno se acerca más hacia Indios Verdes, o sea, el Caminero, la calidad de la infraestructura y la seguridad que da esta ciclovía va bajando de nivel, ¿no? Y son las zonas en donde vive mayor población y donde mayor población necesita y requiere de este sistema de movilidad. Entonces, a mí me parece muy interesante que Ciudad de México está pensando para el 2025 extender estas redes y integrarla realmente en el sistema de movilidad integral, porque esto va a permitir realmente que las personas que menos recursos tienen puedan utilizar este medio de transporte, porque pues después de la pandemia la economía ya desde ahora se está sintiendo una crisis económica bastante fuerte y mucho dinero del presupuesto familiar que iba hacia el lado del transporte puede pasar hacia el lado del uso de la bicicleta porque el costo es menor. Entonces hay un nivel de ahorro y ahí puedes ramificaciones que son las que existen en la Carrera Séptima de Bogotá ayudan a alimentar a la estructura que le da la ciclorruta emergente de la Carrera Séptima. En Ciudad de México, la ciclovía emergente de Insurgentes como la de Eje 4 atraviesan varias ciclovías de la ciudad, pero no están todavía dándole una estructura a una red más integral de bicicletas, entonces de ciclovías. Y yo creo que pues de aquí al 2025, si lo están viendo como un modo
que se incorpora al sistema integral, es un tema en el que van a tener que reflexionar y van a tener que, digamos, hacer un plan de ciclovías que vaya alimentando estas zonas, ramificándose en estas zonas populares y populosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es más o menos un poco la vía, y yo creo que es lo que están haciendo, y pues me parece excelente a nivel de trabajo lo que hacen en Ciudad de México, y creo que es en esta cuestión de escalas hay que pensarlo en la parte urbana, en la parte de barrio, en la parte urbana y en la parte metropolitana. En el caso de Richard, pues Miraflores tiene más una categoría de distrito, entonces es un poco más, pero lo integran dentro del esquema metropolitano, y por eso tienen esta relación que me parece bastante bien realizada. Bueno, Miraflores se ha destacado casi siempre por contar con recursos y contar con una visión de desarrollo bastante inteligente, pone en juego la inteligencia colectiva, ¿no? La inteligencia territorial. Y lo dejo aquí para pues no aburrirles más y pasar a resolver algunas preguntas si es que ocurren. Luis, muchas gracias por tu participación. Efectivamente, hay muchas cuestiones aún que atender. Muy valioso lo que comentas de esta vuelta a la normalidad, de pasar del círculo vicioso al triángulo virtuoso. Nos parece que es algo completamente necesario. Y bueno, pues atender también qué es lo que esperamos de nuestros tomadores de decisiones, en donde definitivamente necesitamos estadistas, algo muy cierto. Bueno, rápidamente, gracias Luis. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho personas de medios de comunicación. Me voy a la primera que nos hicieron. Esta la hace Amayeli Morales, del periódico Reforma. Nos pregunta, le pregunta a Fernanda Rivera, ¿cuál es la postura de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México respecto a la permanencia de las ciclovías emergentes? Sus cifras hablan de un incremento del 250% de ciclistas en Insurgentes. ¿Es suficiente para declarar su permanencia y qué se necesitaría? Gracias, Carlos. Hola, Yara, si me estás viendo. Justamente, como siempre lo hemos mencionado, la ciclovía emergente se va a quedar todo el tiempo mientras el semáforo no cambie a verde. Es una evaluación bastante integral, que hay que entender que obviamente la infraestructura ciclista tiene un gran impacto positivo en nuestros viajes como ciclistas, ¿no? A todos y todas los que nos movemos en bicicleta todos los días. Pero también hay que considerar otro tipo de parámetros, desde la operación de la vialidad, las condiciones de cómo está funcionando, y hasta el momento está funcionando correctamente. Se va a mantener y vamos a mantener esta evaluación para poder determinar la permanencia de la infraestructura ciclista. Ahí sin duda el trabajo que hizo el Poder del Consumidor con los aforos, con esos datos que nos compartieron, también ha sido muy útiles para poderlos integrar. Entonces aprovecho el foro para agradecerles el esfuerzo que hicieron tanto de la encuesta como la parte de levantamiento de datos. Estamos agradecidos. Gracias, Fernanda. Tenemos también aquí otras preguntas. Nos preguntan para Luis y para Richard, ¿cómo lograron en sus propias ciudades mejorar la seguridad para los ciclistas y cómo superaron la resistencia del público? Si gustas, Luis, adelante. Lo que pasa es que yo vivo en Francia, vivo en Toulouse, y la cultura sí, y el civismo tiene sus ciertos niveles de diferencia, y pues aquí sí la bicicleta se utiliza mucho. Es una ciudad un poco cochista, como dirían ustedes en México, digamos que hay mucho respeto también por la vida de las personas. Aquí se trabajó mucho en la pacificación de las calles, hacer los barrios de 20 kilómetros, 20 y de 10 kilómetros.
kilómetros, ¿no? Entonces, digamos que esa va a ser un poco una tendencia que se va a desarrollar. En Barcelona en este momento se está trabajando muchísimo el tema de los 10 kilómetros, porque en 10 kilómetros un accidente la persona puede todavía quedar viva, ¿no? Con 20 kilómetros todavía puede haber un accidente mortal, pero digamos que el tema de pacificación de las calles es un tema vital, ¿no? Nosotros aquí en Miraflores tenemos, bueno, en realidad en el Perú tenemos una pésima cultura vial, no solamente de peatones, de ciclistas y de automovilistas. Y considerando de que el peatón puede ser ciclista, puede ser conductor de automóvil, lamentablemente, al menos aquí en Lima, en el Perú, muchas personas que utilizaban su auto propio y han tenido que dejar utilizarlo por costos o porque no tenían dónde cuadrarlo y han tenido que migrar a la bicicleta, lamentablemente mantenían esos malos hábitos de manejar carro y manejan bicicleta, ¿no? O en su defecto no respetaban, o sea, nadie se respetaba, ¿no? Entonces lo que hemos tenido que hacer acá, y es una constante que hemos decidido como gestiones, la educación y la capacitación. Hacemos muchas campañas educativas, igual nos falta muchísimo, porque eso debería venir desde arriba, no desde un chiquito, debería venir desde arriba, pero eso ha ayudado mucho a que las personas respeten el semáforo, respeten al peatón, el ciclista pare, el peatón ceda, o sea, hemos logrado que se tienda un poco, pero esto ha sido realmente muy rápido, ¿no? En estos 200 y tantos días de COVID, de emergencia, han habido muchos cambios en la ciudad, y eso aquí, al menos en Miraflores, está siendo lenta un poco el proceso, pero esperamos de que con todas estas prácticas y campañas educativas, campañas a través de redes y todo, logremos esta tan ansiada seguridad para todos. Y como también cuenta Luis, el tema de las zonas 30, zonas 10, no tenemos zonas 10 acá, pero tenemos zonas 30, y buscar que las calles sean peatonales también ayudará mucho a que la ciudad sea más segura en general para todos. Gracias, Luis y Richard. Tenemos otra pregunta para María Fernanda. Nos pregunta Juan Enrique, reportero de Enfoque. ¿Cuánto se ha invertido en infraestructura para bicicletas en la Ciudad de México y con cuántos kilómetros se cuenta? Sí, Vila, voy a decir que vi la pregunta desde antes, entonces ya tengo el dato. Más o menos incluyendo infraestructura, es decir, ciclovías, ciclocarriles, carriles compartidos y los biciestacionamientos, es decir, estos inmuebles que hemos construido, como les decía, son 6 biciestacionamientos ya construidos, inaugurados o en construcción, y son alrededor de 170 kilómetros de infraestructura ciclista construida solo en estos 2 años, da un total de alrededor de 450 millones de pesos que se han invertido para incentivar el uso de la bicicleta en la Ciudad de México. Un poco complementando a lo que comentaba Luis, la red de la Ciudad de México justo es compleja porque es una ciudad muy grande. Por eso es que la idea de la construcción de la infraestructura ciclista son 3 cosas claves. La primera, generar conexiones regionales, que es lo que estamos haciendo con los carriles trolebici que cruzan de sur a norte, de norte a sur, distintas alcaldías, o lo que hace hoy en día Insurgentes y Eje 4 Sur. Hacer redes periféricas, es decir, empezar a hacer estas redes pequeñas en la periferia que justo atiendan los viajes barriales, los viajes de barrio, los viajes que conectan al transporte público, para empezar a ir tejiendo esta red. Y la tercera parte es, en donde ya existen las ciclovías, cómo hacemos suturas que conecten y empiecen a hacer la red en la zona central. Y pues así poco a poco, mediante estas 3 estrategias, se vaya desarrollando pues la infraestructura ciclista de la Ciudad de México, 1 kilómetro de ciclovía o de infraestructura ciclista a la vez. Entonces, en total son 450 millones de pesos invertidos en estos 2 años para infraestructura y para biciestacionamiento solamente. Que son como 22 millones de dólares para quien nos ve de otras ciudades o países. Gracias, Fernanda. Bueno, pues parece que no tenemos ninguna otra pregunta. En caso de que la haya, es buen momento para que nos hagan saber. Bueno, pero parece que fueron todas las que nos hicieron.
Únicamente, pues en este caso es agradecer a ustedes, las personas que nos acompañaron. Las aportaciones fueron sumamente valiosas desde las distintas perspectivas, desde lo local de la Ciudad de México, desde los puntos que Areli nos explicó, Fernanda de parte de el punto de vista de la autoridad, también muy, muy, muy interesante, y por supuesto, pues la experiencia internacional del lado de Luis y de Richard. Les agradecemos mucho, es un momento ideal para apalancar aún más la reflexión en torno al tipo de infraestructura, al tipo de ciudad en el que queremos y merecemos vivir las personas, las crisis de las que ya se han hablado, tanto climática como sanitaria, que estamos enfrentando, pues nos ponen al borde de tomar decisiones certeras con fines en el mediano y largo plazo. Y bueno, pues nos parece que esto debe tener continuidad. Insistir en lo que hemos puesto como slogan a la campaña, que lo bueno sea para siempre. Sabemos que, como se ha vertido aquí, la infraestructura, Areli hizo un comentario muy acertado, es agradecida, es premiada incluso por la propia ciudadanía y es bien vista. Entonces, pues la invitación a seguir trabajando está ahí, a seguir compartiendo las experiencias. Y bueno, pues una vez más, gracias a ustedes que nos acompañaron y a las personas que también nos están viendo desde las redes sociales.